pastel una vez. Súper desolado. Sí, hace pan. Creo que esa Navidad no vamos a tener problemas. Ok, creo que sí. ¿Recuerdan lo que sucedió el año pasado? Que olvidaron la cena cerca de la estufa y se quemó. Afortunadamente la pizzería seguía abierta. Noches como estas siempre me ponen a pensar, y recordar todo lo que hemos pasado este año y lo rápido que se ha ido. De hecho, cada vez parece avanzar más rápido. A pesar de todo, hay algo que no dudo en lo absoluto. Dios ha sido muy bueno. Disfrutar de una noche tal como esta, junto a mi familia, es la prueba de eso. Abuelita, ¿en qué estás pensando? Te noté demasiado pensativa. Perdón, Lili, querida. Estaba pensando algunas cosas. ¿Se tratan algunas cosas cuando eras más joven o cosas actuales? Pues, de ambas cosas. Estaba recordando alguna de las fechas más especiales en mi vida. Fue una noche como esta, precisamente, en esta temporada, que decidí bautizarme. ¿Cómo? ¿Te bautizaste en una temporada de invierno como esta? ¿Por qué te decidiste bautizar cuando hacía mucho frío? Pues porque sentí el llamado de Dios y pues pensé que era la oportunidad. Si Él me estaba llamando, pues yo debía de aceptar el llamado. Y entonces decidí bautizarme en una noche como esta. Él espera que todos los que le hemos conocido estemos preparados para cuando Él regrese por segunda vez. ¿Cómo? Entonces, si no nos preparamos, ¿Él nos rechazaría? No, al contrario. Nosotros somos quienes le rechazamos a Él. Yo quiero estar preparada, abuela, pero ¿cómo sabré cuando esté lista? Bueno, Lili, lo primero que debes de tener en cuenta es que debes de tener a Dios en tu vida siempre. No lo debes de excluir. Debes recordar que en cada parte de tu vida Dios estará ahí. Porque recuerda, Él viene pronto. Y si queremos estar con Él para siempre, debemos hacer cambios en nuestra vida, si es que aún no le hemos entregado todo. Ay, no lo sé, abuelita. Creo que todavía falta mucho tiempo para que Jesús venga. Creo que yo me prepararé después. Yo bastante bien, pero hay alguien que todavía tiene bastante sueño. Mamá, ¿dónde están todos? ¿Cómo llegué a mi habitación anoche? Mira, anoche te quedaste dormida, pero se fueron tus primos, se fueron tus tíos y tu papá te llevó a tu la verdad, lo recuerdo mucho de anoche, caí como una roca. Me da mucho gusto, hija, que hayas podido descansar. ¿Pero qué recuerdas de la plática de anoche con tu abuelita? ¿Comentaron algunas cosas? ¿Te platicó algunas historias de su cuento? ¿Algunas anécdotas? Pues me contó cómo se había bautizado, que deberíamos estar preparados para la segunda venida de Jesús. Pero creo que todavía falta mucho para eso.
La preparación, hija, es muy importante. Tenemos que ser constantes y ser fieles siempre. Pero hablando de constantes, ¿viste? Hace que algo se quedó a medias. ¿Hay algo que se perdió? La oración, mamá. Lo olvidé. Muy bien, hija. Cuando termines tu cereal, recuerda ir a recoger tu habitación, ya que vi la habitación desordenada. Hay muchas cosas tiradas que tienes que poner en orden. Claro, mamá. Cuando termines de cereal, voy para allá. Lili, ¿ya recogiste tu habitación? Ya voy, mamá, ahorita lo hago. Lili, ¿ya recogiste tu habitación? Lili, ¿ya recogiste tu habitación? Aún no, mamá, ya voy. De verle. Mi familia y yo estábamos esperándole, pero no sabíamos la fecha de su regreso. ¿Le gustaría pasar? Me encantaría. Me alegra que estuvieran esperando. Adelante, pase. Gracias. ¿Sabe? El día de hoy he visitado muchos hogares. Lamentablemente no en todos me quisieron recibir. En otros lugares sí, pero no estaban preparados. Por ello, no los puedo llevar al nuevo hogar. Estuvo deliciosa, muchas gracias. La hemos preparado con mucho cariño. Aprecio mucho que me hayan recibido de esta manera. Antes de irnos, yo quisiera agradecerle por todas las cosas bellas, por todo lo hermoso que nos da y por el esfuerzo que has hecho para seguir manteniendo este hogar, por el amor, por la familia, por los hijos, por los amigos y por este hogar que se sigue manteniendo gracias al esfuerzo que nos permite que cada día se haga. Y a propósito, ¿qué le parece si pasamos a conocer nuestro jardín? Claro que sí, me gustaría. Thank you.
lindo, sin duda. Se ve que está muy bien cuidado. Gracias por apreciar de la naturaleza. Muchas felicidades por tan bello jardín. Mi hija Lili me ha ayudado a conservarlo así de esta manera. Tanto su jardín como su casa están muy bonitas. Se han preparado bien para mi llegada. Solamente una cosa antes de partir al nuevo hogar. Me ha invitado a su casa, me ha mostrado su jardín e incluso me he sentado a su mesa a comer. Sin embargo, Lili no me ha mostrado algo. Algo que solo ella conserva. Algo que solo ella cuida. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué tal tu habitación? ¿Mi habitación? ¿Qué le parece si visitamos otro lugar de la casa como la habitación de mi mamá? Pero Lili, el señor Jesús desea conocer tu habitación. Y como ha sido muy obediente, debe ser ya perfectamente ordenada. ¿Qué le parece si vamos para allá? Mira, yo quiero que observes el cuadro, su cama, sus peluches, sus monitos, todo está hermoso y en orden. Vaya, parece que tú también te has preparado, Lili. ¿Podrías mostrarme tus peluches favoritos? Claro, ella guarda todo aquí en su closet, junto a su ropa. No, mamá. ¿Qué es esto, Lili? ¿No recogiste todo como te dije? Ya me cansé de que no seas ordenada. Vez tras vez te digo lo mismo y no entiendes. Lili, me temo que tengo malas noticias para ti. Lo que has hecho no está bien. Yo sabía que tu cuarto estaba desordenado. Yo le advertí a tu madre que se preparara porque yo venía pronto. Ella, como buena madre, te advirtió para que tú también te prepararas ordenando tu cuarto. Ella te dio muchas oportunidades para hacerlo, pero tú decidiste no hacer caso. Intentaste dar una falsa apariencia de limpieza, pero recuerda que yo veo el interior. Lamento decirte que no podrás venir al hogar que he preparado para ustedes. Solo quienes estuvieron listos podrán venir a acompañarme. En verdad estoy muy triste. Me habría gustado que vinieras a vivir a nuestro nuevo hogar con tus padres. Ellos recibieron mi mensaje, lo aceptaron, lo compartieron contigo y se prepararon. Te amo tanto que en verdad deseaba que vinieras a vivir conmigo. Desafortunadamente, el tiempo se ha terminado. Ya es muy tarde. Pero hija, ¿por qué no obedeciste, hija? Todo esto era un mensaje para prepararnos. Solo quienes aceptaron mi mensaje, mi sacrificio, quienes compartieron el mensaje con los demás, podrán acompañarnos al nuevo hogar. Hija, lo siento mucho, hija, lo siento.
Jesús venga. Necesito estar lista. Con calma, Lili. El día y la hora nadie lo sabe, pero debemos estar listos porque Jesús pronto vendrá. Lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio que hizo Jesús al morir por nuestros pecados. Comparte con otros el amor de Dios para que ellos también se puedan preparar. Y sobre todo guarda sus mandamientos, no para ser salvos, sino por amor a Él. Pero, abuela, ¿todavía hay tiempo? Aún hay tiempo. Caminando por la ciudad, hay luces de color, vestido está de Navidad, todo en derredor. Cada tienda repleta está de ofertas por doquier, y es tan fácil olvidar al niño de Belén. Pues carece de sentido toda gran celebración si olvidamos que el motivo es nuestro Salvador. Celebremos cada día que al mundo Dios amó su único Hijo envió y nos salvó. La familia reunida está, cena de Navidad, regalos vienen, otros van, cuánta dicha trae el dar. Hoy te invito a recordar la noche allá en Belén, el mundo entero recibió el más perfecto bien, y carece de sentido toda gran celebración si olvidamos que el motivo es nuestro Salvador. Celebremos cada que el mundo Dios amó, su único Hijo envió y nos salvó. Recuerda siempre no dejarle ir e invitarle a que se quede a morar en ti, pues carece de sentido toda gran celebración si olvidamos que el motivo es nuestro Salvador. Celebremos cada día que al mundo Dios amó, Hijo envió y nos salvó, su único Hijo envió y nos salvó.